El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional es un partido de derecha que está al lado del pueblo y que vota a favor de aquellas propuestas que sean propias o de otras fracciones en favor del pueblo y no de una determinada ideología. Eso fue lo que reiteró el director nacional de organización, Dr. Nelson Guardado, que fue invitado a la entrevista esta mañana, Encuentro de Radio Monumental. A ver, doctor, yo venía escuchando su intervención y usted ratifica que Gana es un partido de derecha. Ante la pregunta que le hacía Sara Méndez, lo cuestiono yo. Si son un partido de derecha, ¿por qué en determinados momentos han votado con la izquierda? Bueno, yo creo que un partido político, cuando tiene algún dueño o cuando tiene alguna dependencia de algún sector, pone a un lado a la gente, todas las cosas que van en favor de la gente, y entonces simplemente vota lo que le interesa a ese partido. En Gana no votamos lo que le interesa al partido, sino lo que le interesa a los salvadoreños. Y por eso usted ha visto nuestro comportamiento, usted podrá decir, en algunas votaciones se han hecho, quizás no con el partido oficial, sino con los temas planteados por el partido oficial, que es el gobierno, y que son temas que van encaminados hacia ayudar a las familias salvadoreñas. Si usted plantea un tema, por ejemplo, hay un partido que nunca vota por el presupuesto, y el presupuesto no es de ningún gobierno ni de ningún partido oficial. Es con el que le pagan los salarios, con el que compran los bienes y servicios en salud, en educación, etcétera, etcétera. Así es de que eso no marca si usted es de derecha o es de izquierda. Eso marca si le importa a la gente o no le importa a la gente. Así que a Gana sí le interesa a la gente, y por eso es que votamos de esa manera. Hoy hemos estado con algunos planteamientos en los cuales hemos dicho no y no hemos votado. Así es que por eso no quiere decir que algunos analistas, lo que usted preguntaba antes, ahora nos tilden que porque estamos haciendo favor y hoy sí nos podemos sumar o aliar a otro partido político de derecha. No es cierto. Es que uno no es pegamento para ir hacia un lado o hacia otro. Uno es ciudadano que responde y da cuentas a la gente. Y son ellos los que deciden al final qué apoyar o qué no apoyar. Así es que nuestro comportamiento en la asamblea principalmente, pero igual en los gobiernos municipales, estamos en 129 consejos municipales, y nosotros no estamos viendo quién es el que gobierna, sino los proyectos que se presentan. Si fueran a hacer un estudio a cada uno de esas alcaldías, qué apoya a cada quien, pues lógicamente son las situaciones adversas que tiene la gente, cómo buscarle solución. Así es que ese cuestionamiento que siempre se nos ha hecho, que es parte de una campaña sucia que ha venido manejándose. ¿Usted qué campaña sucia? Claro que ha sido campaña. Bueno, en aquel momento fue de Arena y todavía de algunos personeros en Arena, de alguna gente que no nos puede ver. Y no estamos necesitando ni estamos pidiéndoles que nos vean bien. No, nosotros somos Gana y vamos a seguir siendo Gana y vamos a trabajar por El Salvador. Así que eso no nos preocupa. Al final creemos que esa campaña no tiene más que un principio básico. Nos tiene miedo. Entre más Gana vaya creciendo, pues lógicamente más nos van a ir queriendo atacar. Hoy por hoy nos están diciendo que somos de derecha. Cuando vayamos en este trabajo, mire, estamos haciendo un trabajo a nivel nacional, que como cuando asumimos esta dirección de organización, como dicen, un trabajo de verdad. Un trabajo que está sumando cientos de salvadoreños en todo el país. Vamos a ver de cómo nos toca más adelante. Pero sí, le digo, no estamos pensando en otros partidos políticos. Sus ideologías son respetables. Lo que sí estamos pensando es cómo hacemos apuestas por los problemas de la gente. Cuanto al trabajo territorial y de organización, el doctor Guardado señaló que se hace en tres vías. Y previo que nosotros, cuando asumimos el cargo de la dirección de organización y área legal de Gana, íbamos a hacer un trabajo que llegara directamente hasta los últimos rincones del país. No tenemos una gira, tenemos tres giras nacionales. Una que es de acercamiento territorial del partido, de la estructura del partido, hacia los departamentos y hacia los municipios. Otra gira que va encaminada a la visita y acercamiento permanente con nuestros alcaldes, 23 alcaldes a nivel nacional, que estamos valorando más de 50 para las elecciones del 2018. Y la otra gira es la organización partidaria y la conformación de los equipos electorales, departamentales, municipales y nacionales, para que podamos nosotros enfrentar con suficientes propuestas, con suficiente conocimiento y sobre todo con una programación que nos lleve a que la gente valore qué propone un partido y qué propone otro. Porque de propuestas está lleno esto, pero la realidad marca una diferencia. Así que nuestras propuestas van a salir de ahí, de ese contacto directo con las personas. ¿Quién habló de su rol como diputado electo ante el Parlacen? Bueno, primero, para que el tiempo de los 5 años no sean perdidos, hay que darle vida al Parlamento Centroamericano. Vincularlo, hay que hacerle una reforma a su tratado constitutivo, esa es una iniciativa de los gobiernos, pero vamos a pedir que la bancada salvadoreña o los que tengan voluntad, o al menos nuestros diputados de Gana,
que son dos, y si no, pues no nos quieren acompañar, lo vamos a hacer a título individual. Vamos a solicitarle a nuestro gobierno que pida una reforma al, al tratado constitutivo, si no me equivoco sería al literal F, más o menos, no doy exactamente, no lo recuerdo, pero creo que es el F, donde se deben devolver vinculantes las resoluciones del Parlamento. Si no, pues ahí estaremos 5 años y solo recomendando cosas. El que recomienda, muy poco funciona. Así es que nosotros no queremos ser de esas personas de llegar solo para recomendar. Para el Informativo Gana, Ernesto